Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va, amigos y amigas bordadores? Bueno, aquí vamos a trabajar en el primer video del año, que espero que haya empezado muy bien para ustedes. Y les traje una guarda que me parece muy útil para hacer en sábanas, en toallas, aplicar, ¿no? Como decimos siempre. También pueden hacerlo en un mantel. Pero fíjense que es muy bonita y es realmente fácil. Les voy a mostrar lo que hice hasta ahora. Vean que son rombos de 9 por 9. ¿Ven? 9 por 9 que luego cortamos a la mitad. En el quinto asterisco cruzamos de un lado a otro y en el quinto asterisco cruzamos de un lado a otro. Luego hacemos 4 asteriscos en el medio y vamos a hacer este punto de recuadro que ahora les paso a contar cómo lo hacemos. Bueno, ahora entonces vamos a hacer en el rombito de al lado los 4 asteriscos. Fíjense que los asteriscos los hacemos en el color intermedio. Hacemos 4. 1, 2, 3, 4. Empezamos con el primero. Los asteriscos, como ustedes saben, los que hacemos siempre de ángulo en ángulo. Cruzamos igual. Y en estos casos, como vamos a hacer uno a uno, los hacemos terminados, hacemos cada asterisco terminado. Entonces, luego cruzamos y volvemos a cruzar en el sentido inverso. Bien. Así entonces, vamos a hacer los 4 asteriscos. Vamos por el tercero. Fíjense que los 4 los vamos a hacer alrededor del cuadrito oscuro central. Así no se confunden. Y una vez que terminemos con el último de los asteriscos, vamos a hacer lo que se llama recuadro o reborde, que no es más que una serie de puntadas que van a seguir el sentido de los mismos cuadros. Lo que sucede con esto es que al hacer ese reborde o recuadro nos queda el bordado como encerrado, como si fuera todo parte de un mismo diseño. De hecho, si ustedes miran este que está finalizado, parece como una gran flor con un centro negro, es verdad. Muy bien, estamos entonces terminando el último asterisco. Ahora, fíjense, nosotros lo que tenemos que hacer es lograr que se vea este trabajo que hicimos antes, estos 4 asteriscos, que queden circundados. ¿Qué quiere decir eso? Que alrededor de cada uno de estos asteriscos haya un borde. Entonces, empezamos alrededor de este y fíjense que los que vamos a circundar van a ser los negros. Ahora, como el punto va de aquí hasta aquí, yo no puedo volver a salir acá porque se me va a desarmar. Entonces, tengo que ir al vértice siguiente y volver. Y de este modo vamos a hacer todo el borde de estos 4 asteriscos. Ahora vamos a circundar un cuadradito blanco.
vamos a circundar uno blanco, uno negro, uno blanco y uno negro. Acá, ven, vamos acá, si volvemos para atrás, y ahora vamos al negro que está en el otro extremo, y volvemos, y volvemos. Estos rebordes que hacemos tienen que, para que ustedes no se equivoquen cuando lo hagan, fíjense que tienen que quedar siempre a la misma altura. No pueden confundirse porque si ustedes lo hicieran en otro cuadradito, verían que cambia lo que debe ser simétrico. Son iguales de un lado y de otro. Bien, ahí vamos terminando entonces. Y de este mismo modo, como les mostré este cuadrado, vamos a hacer los dos restantes. Entonces, yo voy terminando y volvemos con el último cuadrado para hacer ya el final. Acá entonces volvemos al blanco como hicimos arriba. ¿Ven? Volvemos al blanco, cerramos y terminamos con el negro del otro extremo, que es lo que le da la forma, lo que cierra este rombo dentro del otro, este rombito dentro del rombo mayor. Si ustedes lo miran, una vez finalizado, van a ver que hay un rombo pequeño dentro de un rombo chiquito, a su vez dentro de un rombo mayor. Bueno, fíjense que estoy en el último rombito. Aquí estoy terminando con este borde que estamos haciendo. Por supuesto que, como siempre digo, estos colores son aleatorios. A mí me parece que queda muy bonito el negro con el blanco y este color bordeaux, este rojo fuerte, pero siempre esto puede cambiar. Esto saben, lo saben desde el primer video, que les digo lo mismo. Aquí entonces, cuando ustedes lo terminan, fíjense que en realidad, como esto les mostré en el diseño, que era una guarda, ustedes tanto pueden hacer solo este rombo como para adornar un esquinero, así, solamente así, como pueden hacer guardas de rombos, uno a continuación de otro, como pueden hacer los rombos como estaban aquí en el diseño, que ven que son cada rombo encaja o hacen uno a continuación y luego medio rombo y medio rombo. Ustedes pueden decidir cómo hacer solamente este, como hicimos en este caso, que pueden adornar cualquier rincón. Bueno, espero que les haya gustado y si es así, me dan un dedito hacia arriba, compartan el video con amigos, con familiares, a quienes les gusta el bordado español. Y por supuesto, nos vemos en la próxima semana. Y si no se suscribieron, háganlo ya mismo. Les mando un abrazo, nos vemos el próximo miércoles.